Comenzamos este segundo programa de San Martín TV. Estamos acá, en la ciudad de Formosa, en el Estadio Antonio Romero. Acá van a jugar San Martín y Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina. Te vamos a presentar el resumen del partido, la previa del partido con Vélez, notas a los socios y todo el color del polideportivo, como ya lo pudimos vivir en el primer programa. Te invitamos a que veas esta hora que tenemos por delante para compartir juntos en el Institucional de San Martín de Tucumán. Entramos en el estadio de All Boys, donde las categorías séptima, octava y novena de San Martín enfrentan a Godoy Cruz por el torneo juvenil de la Superliga. En el marco de la sexta fecha, también juegan las categorías cuarta, quinta y sexta en Mendoza. Vení, acompañanos y mirá todas las imágenes y los resultados en San Martín TV. Bueno, Mateo, qué partido, ¿no? Tremendo. Tremendo partido, muy duro. Lo teníamos ahí, casi se nos escapa en el final. Por suerte, los tres puntos eran de nosotros, pero con la pelota dividida, no sé qué pasó y no hicieron el gol. Es así, lo tenían ganado, erraron un par de situaciones, lo podrían haber ganado incluso por más también. También lo pudimos haber perdido en la última jugada. Qué penal atajaste. Justo elegí ese palo y me tiré por ahí. ¿Lo estabas esperando al jugador de ellos o la intuición? Intuición, ya me iba a tirar por ahí. Bien. Mateo, se nota por ahí una evolución, ¿no?, de ustedes. Antes por ahí estaban acostumbrados a jugar con equipos de categoría inferior y ahora se ve que partido a partido el equipo va mejorando, tanto ustedes como las otras divisiones. Sí, cada partido vamos mejorando, es lo que nos pide el entrenador, que en cada partido saquemos algo nuevo, digamos que aprendamos algo, para ya el próximo partido saber más. Otra cosa también por ahí a mejorar el tema de las expulsiones, ¿no? Sí, no sé qué pasó, pero sí es verdad, El 6 de ellos le grita en la cara al jugador a nosotros, pero no sé qué le dice el jugador a nosotros y lo expulsan al jugador a nosotros. Bueno, hay que mantener un poquito la calma, tanto afuera en las tribunas como ustedes adentro, para que todo se desarrolle en paz. Sí, la verdad. Da la sensación de que cada vez el equipo por ahí se amolda un poco más, no se va acostumbrando a lo que es el torneo juvenil de la Superliga. Es otro nivel al que venían jugando ustedes en la Liga Tucumana. Sí, sí, un nivel, digamos, bastante pesadito también. Y bueno, pero acá somos San Martín y San Martín va a dejar todo. Nosotros dejamos todo por la camiseta, por esta camiseta, por el escudo que llevamos en el pecho, dejamos todo. ¿Qué sienten ustedes jugando a este nivel? Que es otra importancia, tiene otra relevancia también para ustedes, ¿no? Y sí. Es importante el torneo este, tratar de llegar a salir campeón y es lo que queremos nosotros y todos los muchachos que dejaron todo acá en la cancha. De todas maneras, lo más importante por ahí también es amoldarse a lo que es este nivel y para poder en un futuro nutrir el plantel de primera de San Martín con la mayoría de chicos de juveniles, ¿no? Sí, y hay varios acá que quieren estar con el plantel y profesional y todas las semanas dejan todo para poder estar ahí arriba. Como dejaron todo acá en la cancha hoy para ganar el partido, pero bueno, el resultado no fue muy difícil porque el gol ese de penal es suerte, digamos. Bueno, Nico, ahora seguir laburando y que los éxitos ya van a llegar, ¿no? Dale, dale, muchas gracias. Lo tenían ganado. En el final del partido se lo igualan en tiempo de descuento y después casi lo pasan a perder, ¿no? Sí, por un error de calentura ya de Barraza que le pega un codazo ahí al central de ellos y cobra penal. Hay que por ahí calmarse un poco, tener una mejor conducta para que por ahí los resultados se den, ¿no? Siempre con inferioridad numérica pueden sucederse derrotas que le cuesten caro al equipo. Y sí, también hay que trabajar eso, los nervios también.
porque ya lo tenían, ya no tenían ahí ellos, ya estábamos cansados también nosotros. Más allá de eso, hicieron un buen partido, yo creo que merecían ganarlo, porque también tuvieron otras situaciones que despilfarraron ahí en el área de Godoy Cruz. Sí, en la definición también falló varias veces los delanteros nosotros, pero lo teníamos ahí también para ganar. De acá un mes y medio atrás, ustedes estaban compitiendo solamente en la Liga Tucumana. ¿Qué diferencia notas entre este nivel de la Superliga y la Liga Tucumana? No, hay otro nivel, otro sistema de juego y otra no sé, otro ritmo se juega acá que en de Liga. Se van acostumbrando ya, ¿no? Sí, ya nos estamos acostumbrando y estamos trabajando diferente en el entrenamiento. ¿Otro físico por ahí también de los jugadores rivales? Sí, otro físico, son más grandotes y eso. Lo importante es que San Martín siga participando en este torneo, que ustedes sigan adquiriendo ritmo para dentro de unos cuantos años, ¿por qué no?, integrar el plantel profesional, ¿no?, que seguramente es lo que ustedes sueñan. Y sí, es el sueño de todos nosotros y para eso estamos trabajando día a día. Bueno, ahora contame cómo fue el penal tuyo. El penal es que le pegan a Lecano, el arquero de ellos, y la semana pasada habíamos practicado en el entrenamiento penales y el profe me dice que pateé yo. Y éramos tres los que habíamos practicado y yo me animé y pedí al profe y le pateé yo. Cerraste los ojos y fuerte abajo, ¿no? Fuerte abajo, donde salga. Había que asegurar. Sí, había que asegurar. Dice, muchas gracias y bueno, ya vamos a estar pasando todas las imágenes por San Martín TV. Dale, gracias a ustedes. Emilio Luque Supermercados, precios bajos de verdad. Encontrá el mayor surtido, variedad y calidad al mejor precio de Tucumán. Encontrá todas nuestras ofertas y muchas promociones en nuestro Facebook, Emilio Luque Supermercados. Emilio Luque Supermercados. Precios bajos de verdad. Por fin pude cambiar el autito viejo que tenía por el que quería y de la forma más fácil y rápida. Fui a prendarios.com y me dieron el mejor préstamo en cómodas cuotas y en pesos. Hacé como yo, vos también podés tener el auto que querés y con la cuota que podés. ¡Sácalo ahora! Prendarios.com, San Martín 666, quinto piso. Usamos el hoy. ¿Tenés pasta? Pasta. La Providencia tiene pasta. Pasta. La Providencia en tan solo 8 minutos ya se puede saborear. Rapidito con la mesa que la pasta ya va a estar. La Providencia. ¿Tenés pasta? Nos encontramos con Ariel Martos, técnico de la Reserva de San Martín, a quien le damos la bienvenida a esto que es San Martín TV. Ariel, buenos días, gracias por recibirnos. Están pasando un buen momento con el equipo, ¿no? ¿Qué tal? A ver, buenos días. Sí, la verdad es que hemos tenido un buen arranque. Había mucha incertidumbre por no saber con qué nos podíamos encontrar. Pero estamos conformes, todo el cuerpo técnico de Reserva, porque creemos que hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos tenido buenas actuaciones, buenos resultados también, a mi entender. Así que bueno, hay que seguir por esta senda, no desviar el foco del objetivo, que es tratar de ir progresando permanentemente, aprender de esta nueva experiencia que es la participación en Superliga, un nivel mucho más exigente. Y bueno, pero todo es trabajo. Vos en lo personal, ¿cómo te tomás este desafío? Sabiendo que te sentís muy identificado con la institución, me imagino que debe ser muy lindo para vos poder trabajar acá en San Martín y hacerlo en Superliga. Sí, por supuesto. Es un salto de calidad importante, por lo que representa más que nada el torneo. Competir en Liga Tucumana y pasar a competir en Superliga es un salto importante, sin menospreciar la Liga, ¿no?, sino por una cuestión de realidad. Están los mejores equipos del país acá, sobre todo en la Reserva, que vos te encontrás con los mejores jugadores de todas las divisiones.
siempre digo que se produce en un embudo, en el reserva, donde llegan los mejores jugadores de todas las divisiones de cada club. Y bueno, nosotros hemos tenido muy poco tiempo para el armado del equipo y aún así creo que lo hemos dejado muy bien parado a San Martín en cada una de las presentaciones que hicimos hasta ahora. Creo que te debe dar satisfacción ver casos como los de Gustavo Abregu, a los cuales estuviste en las formativas de San Martín, vistiendo hoy la camiseta del plantel profesional. Sí, por supuesto. Lo conozco desde hace mucho tiempo a Gustavo, al igual que su hermano César. Estuve a los dos y en el caso particular de Gustavo es un chico, a mi modo de ver, con muchas condiciones. Para mí tuvo una buena actuación ahora en el partido este que pasó con Gimnasia de La Plata. Y a medida que vayan corriendo los partidos, si logra afianzarse y ganar en confianza, creo que vamos a ver un Gustavo Abregu mejor todavía y más potenciado que el que vimos ahora en este partido que pasó. Pudieron coronar con una victoria el partido ante Gimnasia de La Plata y ahora se viene Vélez. Como yo digo, ¿no? En Superliga no hay equipos fáciles, todos tienen su poderío, su potencial. ¿Cómo están con la cabeza pensando en ese partido? No, ni hablar. Aquí partidos fáciles, olvídate. Todos los partidos van a ser difíciles, muy intensos. Y nos preparamos siempre de la misma manera. Nosotros trabajamos, ya venimos trabajando desde hace un tiempo de manera muy profesional, con la idea siempre de que si alguna situación nos sorprende o nos requiere una participación profesional como esta, no tengamos que tener muchos cambios y modificaciones y la adaptación sea más rápida. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Nosotros ya venimos trabajando de manera intensa con los chicos, acostumbrándolo a lo que es una vida de un futbolista profesional de primera, cosa que el cambio para ellos, citando el caso de Gustavo Abregu, por ejemplo, de un plantel a otro no sea muy fuerte, no se sienta esa diferencia, sino que el proceso de adaptación sea más sencillo. Y en este tipo de partidos suele ocurrir lo mismo. Si nosotros trabajamos de manera profesional e intensa, la adaptación también va a ser más rápida. Lo que no tenemos que hacer es confundirnos y pensar de que porque venimos obteniendo resultados positivos, la cosa ya está cumplida. No, nosotros lo que tenemos que buscar es que el desarrollo de los partidos sea cada vez más parejo, que no haya mucha supremacía del rival, y a medida que se vayan dando así las cosas y nosotros vayamos emparejando los desarrollos de los partidos, habremos marcado una evolución en lo que sería nuestro trabajo. Ariel, dos cuestiones para terminar. Una, la inclusión de los jugadores de primera en la reserva. ¿Es un motivo de los jugadores, es un motivo del cuerpo técnico de Forestello? ¿Es una decisión de ustedes? ¿Cómo lo manejan a ese? Es algo que ya estaba previsto de antemano. A mí en lo particular me sirve que jugadores experimentados se muevan a la par de los juveniles nuestros. Estaba hablado esto con Darío, con todo su cuerpo técnico. Ellos deciden quiénes bajan, seguramente harán una evaluación y decidirán qué jugador necesita minutos, qué jugador necesita que nosotros movamos. Así que todo eso suma. Gracias a Dios, por suerte, tenemos una buena relación, hay una buena comunicación. Y muchas veces me bajan los jugadores 3 o 4 días antes del partido, lo cual me permite trabajar con ellos y eso es una ventaja. Para terminar, el otro tema que quería tocar era ustedes como protagonistas en la antesala del partido de primera, por reglamentación tienen que haber una cierta cantidad de partidos, si no me equivoco son 6 o 7. Ya saben más o menos en lo inmediato cuáles partidos van a jugar en Ciudadela antes de la primera. No lo hablamos, no está definido. Sabemos que son 6 los preliminares por reglamento. Creo que eso va a ser importante. No es lo mismo jugar con un marco de público que te presenta San Martín cada vez que juega la primera, que jugar con un estadio semi vacío, que son los partidos de reserva. Es bueno para que el jugador se vaya acostumbrando a ese marco y para que la gente también los vaya conociendo. Porque si por ahí se da que a algún jugador le toca debutar en primera y ya se conocen las condiciones futbolísticas por haberlo visto en reserva, si no tiene una buena actuación, la gente va a saber de que a lo mejor estuvo nervioso o no tuvo un día feliz. Pero si no lo conocen al jugador, van a pensar de que es un jugador que a lo mejor no tiene condiciones. Entonces, eso también les sirve para que la gente vaya conociendo, vaya sabiendo qué es lo que nosotros tenemos abajo. Y el día que ellos debuten, ya los conozcan y tengan una expectativa formada con respecto a ese jugador. Y si la expectativa del debut no es la que ellos esperaban, por lo menos sabrán o tendrán un antecedente por ver los partidos de reserva. Ariel, agradecemos tu tiempo y te deseamos lo mejor como siempre. No, por favor, el agradecido soy yo y
felicito por este programa, lo vi al primero, muy lindo, y bueno, que sigan los éxitos para ustedes. Estamos en el complejo Natalio Mirkin. A continuación te mostramos todas las imágenes de las diferentes actividades que se disputaron este fin de semana del polideportivo. Estamos con Marcos Lorenzetti, el coordinador de la Escuela de Fútbol Infantil de San Martín. Bueno, bienvenido a esto que es Santo a San Martín TV. Contanos un poco respecto a lo que están haciendo, que sabemos que vienen laburando muy bien, compitiendo con chicos en distintos torneos, logrando objetivos, me imagino que tanto deportivos como también en la formación personal de los chicos. Comentanos un poco cómo están trabajando. Recientemente salimos campeones en la categoría 2005, jugamos la final de la Liga Tucumana de Fútbol, que es el torneo de apertura, pero bueno, la verdad que eso es consecuencia, digamos, de un trabajo. Nosotros no nos enfocamos, digamos, en los logros deportivos, siempre nuestro equipo de trabajo está focalizado en formar, digamos, a los chicos técnicamente, bueno, en el fútbol, pero lo más importante es formarlo como persona. Que bueno, que nos parece que es algo importante para nosotros. Me imagino que haciendo hincapié en eso, ¿no? En la formación humana, sobre todo de los chicos, para que San Martín sea su segunda casa o su segunda escuela, para ustedes también debe ser satisfactorio poder lograrlo de a poco, poder hacer que el chico aprenda muchos valores de la competencia y fuera de ella, ¿no? Sí, la verdad que bueno, lo tomamos, tenemos, digamos, la suerte de tener a los chicos. Acá nosotros tenemos 7 categorías, que es de los 2005 hasta los 2011. Así que, bueno, tenemos la suerte de tenerlo 2 horas por día. Entrenamos de martes a viernes. Así que, bueno, tratamos de siempre hacerle hincapié en eso, en el respeto, digamos, por las personas, en la educación, en saber, digamos, que cuando estás jugando con un niño, digamos, que no es tu enemigo ni nada por el estilo. El fútbol es todo lo contrario. Se trata de, bueno, de hacer amigos. Y hacemos hincapié también en que vayan, cada uno tenga mejores, digamos, en la parte futbolística, y bueno, remarcando las cualidades que tiene y trabajando, bueno, en algunas cosas que tiene, que le faltan. En esta parte me imagino que también es fundamental el apoyo de los padres, ¿no? De entender que vienen a divertirse, a pasarla bien, y no precisamente eso, a tener un enemigo en el frente cada vez que entran a la cancha. Sí, la verdad que bueno, que eso de que estamos trabajando mucho. Bueno, hablamos con los padres porque hay que concientizar, digamos, que el fútbol infantil es para eso, es para cosechar amigos, es para... El fútbol en esta edad es muy lindo porque uno comparte, se divierte y bueno, y va aprendiendo. Pero bueno, por ahí los padres buscan, bueno, como todos, digamos, le gusta el título de campeón o de ir primero, o de ir segundo. Pero la verdad que lo importante es otro, lo más importante es que los chicos están en un club 2 horas por día, y bueno, y eso quiere decir que no están en la calle. Y bueno, y todas sus amistades y la contención del club, somos muchas personas que trabajamos, entonces tratamos de que los padres se sumen, digamos, a nuestra idea de trabajo y acompañen a sus hijos de la mejor manera. Gracias a Dios, bueno, en nuestro club pasa eso y tenemos muchos padres que apoyan, digamos, a los chicos y al club. Contanos un poco cómo, para que también la gente conozca, cómo está compuesto el Departamento de Fútbol Infantil de San Martín. Bueno, el Departamento de Fútbol Infantil cuenta en cada categoría, tiene un técnico y un preparador físico.
que bueno, que no todo, en todos los clubes, digamos, se puede hacer. Nosotros tenemos un utilera, que es Griselda Jiménez, tenemos un delegado, y bueno, nada más. Sacándote un poco de contexto, recién conversábamos fuera de micrófono que se viene el Santito, la edición de este año. Van a tener la presencia de clubes importantes, es una competencia que sabemos que reúne a varios clubes importantes de la región, entonces me parece una buena ocasión poder darle difusión a través de este medio. Sí, bueno, te quería agradecer, la verdad que bueno, estamos trabajando muchísimo, muy ilusionado para que salga bien. El año pasado, gracias a Dios, fue hermoso. Se vivieron 3 días de una fiesta deportiva del fútbol infantil. Bueno, vinieron clubes de todos lados, de Chaco, de Córdoba, de Buenos Aires, vinieron de Jujuy, de Salta, de Santiago. Así que bueno, estamos trabajando con toda la fuerza y toda la ilusión para que este Santito, que es el décimo, así que estamos trabajando con todo para que salga de igual manera o mejor. ¿Está prevista la fecha de inicio y cuánto va a durar? Sí, la fecha de inicio es del 13, 14 y 15 de octubre. Los 3 días dura el torneo. Bueno, Marcos, para cerrar, agradeciendo tu tiempo, ¿cómo es el sistema? Aquel papá que quiera traer a su niño a que juegue al fútbol en San Martín puede hacerlo. Contanos un poco para que también las formativas del Santos se nutran de todos aquellos chicos que quieran ser parte. Bueno, nosotros trabajamos en la categoría 2011, 2010 y 2009, los martes y jueves de 18 a 20 horas. Y después lo que es la categoría 2005 hasta 2008, trabajamos martes, miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 20 horas. Así que bueno, cualquiera que quiera traer a su hijo lo puede traer en esos horarios para que pueda ingresar, digamos, a las categorías formativas del club. Al complejo Natalio Mirkin, aclaramos. Por supuesto, acá en el complejo Natalio Mirkin. Uno lo da por descontado porque es como la casa. Bueno, Marcos, te agradecemos. Están abiertos siempre los canales de comunicación de San Martín para el departamento de fútbol infantil, que viene trabajando bastante bien. Y bueno, te felicitamos, y a través tuyo a todos los que lo integran por todo lo que están haciendo, y ojalá que ahora que ya las inferiores han podido empezar a competir en AFA, ustedes van a ser la base de eso que va a venir más adelante. Bueno, muchísimas gracias por llegarse, por interesarse por el fútbol infantil de nuestro querido club. Y bueno, déjame que le agradezca a todo mi equipo de trabajo, a todos los técnicos, a todos los profes, a utilería, a Lorena en administración. Bueno, por supuesto, yo creo que estamos en una buena senda, y lo más importante, que tenemos un trabajo, digamos, ordenado, mancomunado también con inferiores del club. Te dejamos las imágenes de las finales que disputaron las categorías M1 y M2 de rugby masculino de San Martín frente a Tafí Viejo Rugby Club por el torneo de desarrollo Copa de Oro.
Supermercados, precios bajos de verdad. Encontrá el mayor surtido, variedad y calidad al mejor precio de Tucumán. Encontrá todas nuestras ofertas y muchas promociones en nuestro Facebook, Emilio Luque Supermercados. Emilio Luque Supermercados. Precios bajos de verdad. Por fin pude cambiar el autito viejo que tenía por el que quería y de la forma más fácil y rápida. Fui a prendarios.com y me dieron el mejor préstamo en cómodas cuotas y en pesos. Hacé como yo, vos también podés tener el auto que querés y con la cuota que podés. Sácalo ahora. Prendarios.com, San Martín 666, quinto piso. Usamos cero hoy. Tenés pasta. Pasta. La Providencia tiene pasta. Pasta. La Providencia en tan solo 8 minutos ya se puede saborear. Rapidito con la mesa que la pasta ya va a estar. La Providencia. Tenés pasta. En San Martín TV queremos destacar la importancia de ser socio del club. En este espacio queremos brindar a aquellas personas que contribuyeron en la vida institucional de San Martín el espacio que realmente se merecen. Por eso, en este programa vamos a conversar con don Ángel Cancellieri, una persona que es socio vitalicio y que tiene toda una vida dentro de la institución. Don Ángel, bienvenido a esto que es San Martín TV. Una persona con 86 años y toda una vida dentro de la institución, me imagino que tiene muchísimas anécdotas para contarnos. Le agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. El agradecido soy yo de participar en este medio que tienen ustedes para comunicarle todo lo que le pasa al Club San Martín. ¿En qué momento usted, don Ángel, llega a iniciarse como hincha de San Martín, como hasta transformarse en socio del club? Bueno, yo desde pequeño, no más pequeño, niño, 10, 11 años, llevaba a mi padre a la cancha, también de San Martín, y supo ser jugador de una de las divisiones de San Martín en los años, en la década del 20. Bueno, y de ahí muere mi padre, joven nomás, un problema así repentino. Y bueno, yo sigo yendo a la cancha. Y tan era la admiración que tenía por San Martín, que los días de entrenamiento, los días jueves, porque entrenaban 2 veces a la semana, martes hacían físico, y los jueves hacían fútbol y ahí se armaba el equipo. Lo dirigía don Roberto Santillán, histórico también del Club San Martín. Bueno, de ahí, después de un entrenamiento, me nace la intención de hacerme socio. Y voy a la secretaría del club, que en ese momento funcionaba en el solar de los deportes, en la calle de la Valle al 1500. Bueno, ahí pregunto yo para hacer el trámite y me entregan una solicitud de socio. Pero me dice, bueno, pibe, dice, vos tenés que presentarte, tenés que recurrir a un socio o a alguien conocido del club para que te presente, para que vos pases socio. Y en eso se acercaba por ahí un ex jugador de San Martín, histórico también, Lirio Díaz, cuyo nombre era José Antonio Díaz. Entonces le dice, vení, yo te voy a presentar. Entonces me firman la solicitud y la dejé ahí. Y a los pocos días ya me entregaban el carnet, que lo tengo acá. Es un tesoro muy valioso, ¿no? Puede mostrarlo ahí para que todos los hinchas de San Martín puedan apreciarlo al carnet histórico del Club San Martín. Sí, aquí está exhibiendo, ¿se ve? Era el antiguo carnet con tapita. Y firma como presidente entonces el ingeniero Carlos Bartaburo. Era a la vez una excelente persona. Y en la época esa, creo que el presidente atlético era el ingeniero Samurai, los dos ingenieros. Trabajaban en construcciones y grandes amigos entre ellos. Bueno, de ahí nace mi historia como socio de San Martín. Creo que tenía más o menos 14 años, porque no tiene la fecha acá el carnet este, ¿no? Ahí está la tapa del carnet. Bueno, y de ahí sigo yendo a la cancha. ¿Qué jugadores, don Ángel, se le vienen a la mente en toda su vida yendo a ver a San Martín? Y para mí, lo máximo que yo he visto de San Martín, que era uno de mis ídolos, fue Martín Blasco. En la época de decir la,
años 40, de la década del 40, el 50, por ahí. Viniéndonos un poco más acá. Acá y después, lo que no me puedo olvidar jamás, por ejemplo, en el año 88, cuando el primer ascenso de San Martín, ese equipo goleaba, gustaba, ganaba, y hizo digamos así, una ruta histórica de ahí de la división de la liga, pasó directamente a la primera A, venciendo todos los escollos que se le presentaban. Así que de ese equipo, me acuerdo de todos, no los puedo nombrar porque a lo mejor por ahí me queda alguno en el camino y no sería justo, ¿no? Ahora, otros jugadores que también me quedaron en la mente fue, por ejemplo, Guillermo Reynoso. En el puesto ese, Guillermo Reynoso, también una de las estrellas del año 88, el Capo Noriega. Bueno, después lo sigo a San Martín por donde sea, cuando yo estaba, cuando jugaba en la Federación Tucumana de Fútbol. Y por otra parte, le destaco que trabajé en la área administrativa de la Federación cerca de 19 años. Me fui por razones laborales. Yo trabajé, era funcionario de la Caja Popular, entonces ya no podía atender las dos cosas. Y bueno, de ahí sigue mi historia de San Martín. Tan es así que en la mayoría de los estadios de aquí de la provincia los conozco a través de siguiéndolo a San Martín. Don Ángel, ¿cómo se hace para crear una conducta societaria? Para saber que mes a mes hay que ir al club, abonar la cuota, como aporte de granito de arena para que crezca la institución. ¿Cómo ha hecho para mantenerse como socio a lo largo de tanto tiempo? Y bueno, primero por el cariño que uno le tiene al club. Y después que se sentía una obligación de lograr que sea un apoyo para todos los... las vicisitudes, los compromisos, todo lo que tiene San Martín. Entonces, en ningún momento dejé de pagar mi cuotita, hasta que después vino la instalación de la platea, me hice plateísta, junto con dos de mis hijos, los mayores. Yo tengo 5 hijos, de los cuales son 3 varones. Y bueno, de ahí seguí concurriendo. Me acuerdo que era en la época que inauguraron la platea, la presidencia de Ernesto García Suárez, que ustedes le hicieron una nota muy linda el otro día. Y era dirigente y delegado de San Martín en la federación, Pedro Fontenla. Así que ellos, incluso las butacas esas creo que son las que están en el sector norte, ahora son de metal. Y bueno, y seguimos yendo, después se hicieron también socios y plateístas. Mis otros hijos me acompañaban a la cancha y bueno, ahora gracias a ellos puedo ir. La última, don Ángel, se nos viene Vélez ahora por Superliga y recién fuera de micrófono conversábamos de un partido histórico que San Martín se impuso por 5-2 con 3 goles de Quinto Russo, otro de Ibarra y otro de Jacinto Roldán. ¿Se acuerda algo de ese día? ¿Tiene algún recuerdo de ese partido? Sí, la sorpresa que ha sido al conocer el resultado final. Porque como no había transmisión en directo, a veces la radio tampoco transmitía, así que fue una sorpresa en ese momento. De lo que yo me acordaba era no de los 3 goles del Russo, sino del gol que hizo el Rolly Roldán. Así que bueno, me trajo un recuerdo ahora con el comentario que hizo Augusto. Así que bueno, vamos a ver que ojalá se repitan las próximas oportunidades que juegue San Martín con los velezanos. Don Ángel, es un gusto para nosotros tenerlo acá en nuestro programa. Le agradecemos su tiempo, su gentileza de haber venido a visitarnos acá en el Complejo Natalio Mirkin. Esperamos tenerlo de nuevo en el programa para poder seguir charlando porque San Martín es muchísimo y da para conversar mucho tiempo. Así que le agradecemos su gentileza y vamos a de este modo a llegar a la gente joven por ahí a que... sepan de que a través de hacerse socio el club puede llegar a crecer. Bueno, yo le agradezco a ustedes la entrevista esta y bueno, de paso a saludar a toda la masa sanmartiniana y especialmente un saludo cordial para mis vecinos de Platea, que siempre me reciben con mucho afecto. Muchas gracias. Don Ángel Cancellieri, un tipo ciruja de pura cepa, socio vitalicio, hincha y una personalidad dentro de nuestro club, acaba de pasar acá por este espacio de San Martín TV. Seguimos.
Bueno, Bauti no se pudo, pero ¿qué sensaciones te vas? Un partido... San Martín lo tuvo en todo el partido, fue superior, pero bueno, no se pudo concretar las chances. Sí, tuvimos los hombres de más, tuvimos la pelota del partido, ellos cortaron el partido con falta y bueno, no se dio, nos llevaron a los penales y en la lotería. Pero estoy orgulloso del equipo porque la mayoría de los jugadores vinieron de Mendoza, viaje largo, cansador, jugamos igual, dejamos todo y bueno, no se dio. Okay. ¿Vos crees que este doble torneo que juegan tanto en Superliga como acá en la Liga influye en el rendimiento del partido o para vos un viaje de Mendoza, ida y vuelta en colectivo, sin ese viaje San Martín hubiera rendido un poco más o crees que dejaron todo? Y yo creo que es lo mismo, pero también afecta en algo, pero es lo mismo, pero bueno, cansado el viaje, 12 horas, ida, vuelta, jugada 45 minutos, 90 minutos. Si volvés a jugar acá, es complicado, pero bueno, supimos afrontar la situación, jugamos igual, dejamos todo, no se pudo. Suerte y todavía queda Superliga que tienen para mejorar mucho todavía. Sí, vamos a dejar todo por esta camiseta y vamos a seguir entrenando y vamos a seguir a meter. Muchas gracias. Bueno, todavía es un clásico, partido San Martín lo dominó, no pudo aprovechar las ocasiones y se terminó definiendo por los penales, que es una lotería, ¿no? La verdad, me siento orgulloso de los compañeros que me tocaron del equipo, porque a pesar del viaje a Mendoza, vinimos igual y dejamos todo, los clásicos, como se dice, lo juega con el corazón, dejando el alma en la cancha y bueno, no se nos dio en el partido, dominamos completamente todo el partido. Y bueno, como vos dijiste, las penales son una lotería. Este doble torneo que juegan tanto en Liga como en Superliga, en Liga Tucumana, ¿influye el viaje, los viajes que se hacen, el viaje este que tuvieron ayer a Godoy Cruz, 12 horas, Mendoza, ida y vuelta? Sí, influye la verdad, pero igual, como te dije anteriormente, vinimos con mi compañero igual a jugar el partido porque... Los clásicos se juegan con garra, con huevo y dejamos todo, pero lamentablemente no se nos dio. Bueno, todavía queda Superliga y mucho por crecer, mucho por mejorar, así que bueno, suerte en estos partidos que quedan todavía. Muchas gracias y sí, a seguir mejorando. De verdad, encontrá el mayor surtido, variedad y calidad al mejor precio de Tucumán. Encontrá todas nuestras ofertas y muchas promociones en nuestro Facebook, Emilio Luque Supermercados. Emilio Luque Supermercados. Cambiar el autito viejo que tenía por el que quería y de la forma más fácil y rápida. Fui a prendarios.com y me dieron el mejor préstamo en cómodas cuotas y en pesos. Hacé como yo. Vos también podés tener el auto que querés y con la cuota que podés. ¡Sácalo ahora! Prendarios.com, San Martín 666, quinto piso. Usado cero hoy. Tenés pasta. Pasta. La providencia tiene pasta. Pasta. La providencia en tan solo 8 minutos ya se puede saborear. Rapidito con la mesa que la pasta ya va a estar. La providencia. ¿Tenés pasta? Nos encontramos con Jacinto Eusebio Roldán. Acaba de terminar el entrenamiento de las inferiores. Jacinto, bienvenido a esto que es San Martín TV, en la antesala de un partido importante con Vélez Sarsfield, del cual fuiste protagonista. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Y sí, la verdad que
lindos recuerdos de aquellos partidos con Vélez, jugamos varios partidos. Sobre todo recordamos siempre uno que ganamos, perdíamos 2-0 los pocos minutos de iniciado el partido y después lo dimos vuelta ya en cancha de Vélez, ganamos 5-2. Lindo partido, 3 goles de Quinto Russo, uno de Pipa Ibarra y uno mío. En los primeros 20 minutos creo que peleamos 2-0 y después lo pudimos dar vuelta. Fue en el año 79, si no estudié mal, que San Martín dio un batacazo. Es verdad, no teníamos buen equipo y salíamos a jugar. Bueno, siempre salíamos a jugar de todos lados, de la misma manera, a atacar. Así también en los primeros minutos nos agarraron mal parados y perdíamos 2-0. Creo que a los 15, 20 minutos del primer tiempo estábamos 2-0 abajo y lo pudimos dar vuelta. Lo dimos vuelta de una manera bárbara, ganando 5-2 allá en cancha de Vélez. ¿Qué se acuerda de su gol? ¿Cómo fue? No, el gol mío, un tiro libre que rozó la barrera y lo descoloca el arquero. Así fue el gol mío, ¿no? No fue muy lindo, pero fue gol. En ese momento, o sea, el gráfico le dedica una tapa a San Martín y ahí salía la gráfica de los goles, ¿no? Porque ya que no había transmisión televisiva o quizá muy poca, entonces uno debía diagramarse el gol a través de los dibujos de la revista y gráfico, y San Martín tiene una tapa ese día con esa resonante victoria. Sí, la verdad que muy lindo el recuerdo de ese partido, te repito, porque nosotros éramos un equipo que salíamos a atacar en todos lados. Y como le digo siempre a todos los amigos, los muchachos que hablamos de fútbol, así le ganamos 6-1 a Boca, 5-2 a Vélez, también nos comimos goleada por jugar de esa manera, no es que ganamos siempre, pero salíamos siempre a ganar los partidos, a atacar y a no especular con un empate o con un resultado en contra que no fuese abultado. Siempre salíamos a ganar, ganamos algunos partidos resonantes y también perdimos varios partidos de la misma manera, ¿no? Sí, leyendo un poco veía que un par de partidos atrás de ese 5-2 a Vélez había perdido San Martín 4-0 con Independiente. Sí, allá en Avellaneda, la verdad que pegaron un baile bárbaro. Pero sí, porque era la manera de jugar nuestra. Salíamos a tratar de ganarle a todo. Siempre yo les cuento a mis hijos y a los amigos. Polonia acababa de salir en el 74, tercero en el Mundial. Y vino a cancha de San Martín, jugó con nosotros, empatamos 1-1 y erramos un penal. O sea, imagínate un equipo que sale tercero del Mundial, venir acá a San Martín y a jugar y jugarle de igual, no era para cualquiera. Pero de esa manera jugábamos, de esa manera pensábamos en atacar. Y te repito, no es que siempre ganamos, no es que siempre goleamos. También nos comimos varias goleadas y varios. Independiente nos pegó un baile ese día en la cancha de ellos y perdimos 4-0, pero era nuestra forma de jugar. Al margen de los autores de los goles que recién estuvimos repasando, ¿qué otros jugadores integraron ese equipo de San Martín aquella vez? Me acuerdo que entró Roque Martínez, jugaba Chaparro, el Negro Nieto, marcador central que después jugó en Independiente, un cordobés, el Negro Maguna en el arco. Si hago memoria me voy a acordar de todo. Quinto Russo, te repito, que hizo 3 goles ese día en el partido. La verdad que muy buenos jugadores y excelentes compañeros que tuvimos en esa época. El historial dice que de 19 partidos Vélez ganó 9 y San Martín 5. Esperemos que nos anotemos uno más ahí nosotros y lleguemos a 6 el próximo domingo. Ojalá que nos acerquemos en el historial y podamos sumar un triunfo más contra Vélez. Para cerrar la nota no podemos dejar pasar por alto la remera que lleva puesta. Me imagino que con un recuerdo muy emotivo para ustedes acá, sobre todo en San Martín, que es, como usted siempre dijo, es su casa. Sí, recuerdo de mi hermano, de Raúl, de Pito Roldán, que ya nos dejó ya hace cerca de 2 meses. Y bueno, era un equipo que jugábamos nosotros un torneo amateur, un torneo del equipo Floresta FC, hicieron esta camiseta en homenaje a él y bueno, la uso siempre. Trato de mantener el recuerdo lindo que tengo de mi hermano, ¿no? Continuamos en la antesala del partido con Vélez Sarsfield por la quinta fecha de la Superliga y estamos con otro de los protagonistas de aquel encuentro del año 79, con don Renato Quinto Russo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo de haberse molestado en venir aquí a Natalio Mirke para esto que es San Martín TV. Bueno, no, el agradecido soy yo y muchas gracias por la invitación. Recién conversábamos con Jacinto Roldán y nos contaba un poco de aquel partido. ¿Usted qué se acuerda? ¿Qué se le viene a la mente en los días previos, en los días posteriores? Mirá, yo venía sin jugar, entrenaba todos los días y bueno, pero no estaba dentro de 16. Pero bueno, en esa oportunidad me han convocado para viajar y bueno, he viajado allá y
estaba de titular y, bueno, muy contento en ese momento. Bueno, comenzamos a jugar y perdíamos 2-0 y no me salía una. Yo estaba, digo, soy yo el mufa. Pero después, bueno, se ha empezado a mejorar el equipo, he metido un gol antes de que termine el primer tiempo y, bueno, terminamos 2-1 y ahí es donde en el entretiempo el técnico nos habló y en el segundo tiempo entramos a jugar de una manera más suelta, con mayor ánimo, con mayor esfuerzo y, bueno, podemos remontar un resultado adverso de 2-0 a 5-2. Recién repasábamos ahí, usted porta la revista El Gráfico, que en ese momento era un medio de comunicación muy importante, ya que la televisión, las imágenes eran un poco escasas, y El Gráfico le dedica una página completa a la victoria de San Martín y un poco más. Me imagino, para usted esos recuerdos deben ser imborrables. Sí, bueno, en ese momento quizás no. Hoy cobra mucha importancia todo lo que se tenga de aquella época, porque parece que fue ayer, pero pasó casi 40 años. Entonces hoy es algo que uno lo valora mucho. De todas maneras, en esa oportunidad, todos los medios nacionales han dedicado el triunfo, de San Martín a Vélez. Así que muy contento de que me hayan llamado para hacer esta nota. Yo soy santo de la cuna, así que, bueno, contento, feliz. Quinto, para terminar, hay un montón de gente que lo va a estar viendo por San Martín TV, la cual seguramente le tiene mucho cariño. Deje un mensaje para todos aquellos amigos e hinchas de San Martín que seguramente se van a acordar de usted de buena manera. Bueno, yo lo que te puedo dejar, saludarlo por este medio a todos los jugadores que de una u otra manera han tenido relación con mi persona. Y el mensaje que puedo dejar, que es muy importante para las generaciones jóvenes, que a veces la posibilidad se da cuando se da y no cuando uno quiere, pero cuando se da hay que estar preparado. Eso significa de que yo me acuerdo en esa época, yo no estaba jugando, y yo entrenaba, y que en algún momento decía de que cuando me pongan, yo tenía que obligarlo al técnico a que me ponga, no diciéndole, hablándolo, sino demostrando que podía ser importante para el equipo. Y bueno, y eso a la larga me da la razón. Entonces quiero decir, el esfuerzo de todos los días en algún momento sale a relucir. Entonces a los jóvenes, porque a veces yo veo en los clubes que han jugado un partido en primera y después lo sacan y no quieren volver más, los chicos. Entonces hay que esforzarse, si bien es cierto en juego, se tiene que esforzar, hay que poner responsabilidad, hay que poner respeto, hay que poner muchas cosas que a la larga eso lo hace un buen profesional del deporte. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y, bueno, saludo a toda la afición de la hinchada de Club Atlético San Martín, que los quiero mucho y, bueno, también estoy muy agradecido de ellos.
tocando con todo la igualdad. Hacer un esfuerzo tan grande, tan inmenso en un día laboral, así que orgulloso porque los chicos transmitieron todo lo que la gente se merece, todo lo que la gente le generamos dentro del pase esos 9 meses para afuera, nos sentimos identificados con ellos. Lastimosamente uno siempre quiere más, lastimosamente venimos creciendo y todavía no hemos encontrado ni el triunfo de la Superliga, pero ya viene, o sea, es como el Nacional B cuando arranqué, ya así que muy, muy ocupado en trabajar para seguir ayudando a los chicos. Conté 7 situaciones de gol para San Martín, 3 claras, solamente Boca hizo los goles. ¿La definición es una cuenta pendiente? No, creo que si pegan el palo y entra, la de Claudio, no es una cuenta pendiente. La de Espíndola está para Ya va a entrar. Rubén. La del palo es palo. La del palo de palo y entra no la ves. O sea, son situaciones que ya cambia, el fútbol es así, el fútbol es como la vida, ya te pisas mal una vereda y te doblas el tobillo y al otro día pero nosotros tenemos una idea de juego y vamos sobre ese idea de juego, vamos a insistir hasta que arranque. ¿Te vas conforme? Muy, muy orgulloso de los jugadores. ¿Gran expectativa por los partidos que vendrán? Sí, expectativa de la vida, porque si no, ¿qué hacemos? Viste que el país está mal, yo lo único que hago es trabajar en mi lugar y tratar de ver algo eso, que la gente se identifique de algún lugar, más allá del resultado. Rubén, ¿fue el resultado injusto lo de hoy? Como siempre. Primero en llegar a casa, segundo en organizar la semana de trabajo que sea tal cual lo necesitemos para ver si podemos ser competitivos contra Vélez, ojalá que sí, porque ya mejoramos contra Gimnasia y ojalá que pegue el palo y entre. Rubén, gracias a usted. ¿El resultado fue justo, Rubén? Están ustedes para eso. Me siento orgulloso del grupo de jugadores, creo que hicimos un gran partido. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué hizo San Martín hoy para contrarrestar el juego de Boca? ¿Y vos qué pensás? Lo presionó muy arriba, le cortó los juegos a Gago y a Pérez. Me encantó, sinceramente. ¿Qué le faltó a San Martín para ganar? Creo que tuvo todo. Creo que si pegan el palo y entra el fútbol, pasa eso. ¿Te sentiste orgulloso como hincha hoy, no? ¿Viste que te dije? ¿Eh? Vamos a seguir mejorando. Sinceramente estoy angustiado porque no se dio, pero muy bien y orgulloso porque lo intentaron todo. ¿El partido contra Vélez cómo piensa que va a ser? Parecido y tenemos que ser inteligentes, no creer que lo de hoy no sirvió. Sirvió mucho para dar un paso hacia adelante, más allá del resultado. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto. Saber cruzado la mar.
seduciré, solo por amor yo canto.